Hi, good evening. How are you guys? Hi, teacher. Good evening. How's things going? What are you doing tonight? I'm very fine. I study. Repeat, I'm pretty good. Sorry? I'm pretty good. Okay. Pretty good. Muy bien. Okay. I'm still driving to home, and in a few moments, I'm going to log off because I will change device. Okay. I will change my device. I want to use my computer because perfect. I'm using my cell phone right now. Excellent. Okay. Good. Good, good, good. Just a minute. Let's wait a few seconds for your other classmates. Tell me, how are you? How do you feel? How do you feel tonight? I would like to say awesome. Awesome. That's the word. Thank you. That's the word. You feel awesome tonight. Yeah. Good. Okay. Let's just wait for a few of your classmates to come. I think this is just fine. Just checking some details for now before we start. Title disconnect. Password. Okay, I think we're ready. How many are we? We are 10, 9 already. Okay. Let's start. Okay, let's start. Good evening. Alejandra Yamilet Eraso Landaverde. No. Okay. Carlos Ernesto Batres Cárdenas. I'm here in the darkness side. In the dark side. Okay. Carlos Mario Avendaño Peña. Carlos René Rivas López. Oh. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Perfect. Doralicia Navarrete de Gámez. Hello. Good. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Irma Roxana Najarro Martínez. Juan José Portillo Durán. Hello, present. Excellent. Julio Enrique Castro Vázquez. Mario Alexander Arteaga Campos. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Presente, teacher. Good evening. Good evening, thank you. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Víctor Manuel Gámez Cruz. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Presente. Thank you. And Noé Ortiz Carrillo. Presente. Okay, let's say present or here. Okay, repeat. Present. Present. Or present. Here.
Here. Here. Okay. Here. O digo present o digo here. Here. Okay. Cualquiera de las dos. Okay. Present here. Okay. So let's start. Bien. Les recuerdo nuevamente encender su cámara, poner su nombre completo, porfa. Es requerimiento de esta beca estar con la cámara encendida y tener el nombre completo por motivos de auditoría, ¿verdad? Que se les ve el rostro, porque ya se nos ha dado el caso de personas que se inscriben al curso y dejan que su mamá o su abuelita o un papá esté ahí recibiendo la clase, alguien que no está inscrito. So, sorry, chicos. Por esas personas pagamos todos. So. It is what it is. Hey. How do you say here in Spanish? What's the meaning of here? Aquí. Aquí. That's okay. Right. Aquí. Here. Here. Aquí. Por acá. Over here. Here. Over here. Over here. Over here. Por acá. Over. Okay. Over here. One more. Lo mismo. There. Allá. There. Allá. Okay, over there, por allá. Over there. Okay, here, over here, there, over there. Over there. Okay. Entonces, decimos aquí, allá, por allá. Así en ese orden, here, there, over there. Okay. Si de algo no pueden tomar nota, les recuerdo que pueden volver a ver el video una vez ya esté subido. O sea, mañana en la mañana ya está el video en YouTube o en su plataforma. Ok. Just check really quick. Let's start. Okay, where were we? We were talking about WH questions. Estamos hablando de WH questions, ¿verdad? Bien. Okay, and last thing we talked about was time. El último de lo que hablamos fue el tiempo. Okay. One, two. Okay, this is basically it. So let's continue. First, I want you to make some exercises. So, vamos a hacer un ejercicio para empezar a despertarnos y empezar a motivar esto en inglés, ¿ok? So, les voy a dividir en grupos y su tarea será escribir tres palabras en equipo, ¿eh? En equipo. Tres palabras, perdón, tres preguntas con WH. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que te complejes la vida, que te compliques la vida. Ayer les envié unos listados de verbos, ¿verdad? Right? Mm-hmm. So, quiero que te compliques la vida porque vas a buscar el verbo más raro que encontres dentro del listado. Algo que digas, esto ni el teacher se lo debe poner. Ok. Y lo apliques en una WH question. Ok. Estamos viendo presente simple, ¿verdad? So, let's see. Let's see if you can apply that verb. Vamos a ver si puedes aplicar ese verbo. Recomendación. Seguido del verbo, pensá qué palabra está relacionada a este verbo. Ok. Si te digo escarbar, dig. Ajá. ¿Qué verbo, qué ocuparía si te dijese dig? De. Ya, yeah, de. Cavar. Una pala. Ah, shovel. A shovel. Ok. Ok. Very good.
Ahora vamos a hacer una WH question. Una pregunta con WH. Ok, so we say dig. Mira, dig, cavar. Ok, dig, shovel. Ok, I use a shovel to dig. Ok. Okay, I use a shovel to dig. I use a shovel to dig. ¿Cómo haría una pregunta WH? ¿Qué podría preguntar entre cavar, pala? Where? Where do you dig with a shovel? Okay. I think it's a, this is a W. Let me check. Where do you dig with a shovel? Mm-hmm. ¿Dónde cavas con una pala? Mm. Okay. Yeah. Why not? Yep. Where do you dig with a shovel? Shovel. 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 Okay. Where do you dig with a shovel? Esa podría ser una buena pregunta. No, okay. A ver, ahorita los he sacado del libro para que practiquen creando WH questions. So, el reto que les estoy poniendo ahorita lo voy a dividir en grupos. Y vamos a crear 3 WH questions. Es decir, agregar, sí, solo 3 por grupo, está bien sencillo. Pero quiero que tú elijas verbos difíciles, por ejemplo, find out. Find out. What's the meaning of find out? Repeat, what's the meaning? What's the meaning? The meaning of? Of. En este caso, find out. What's the meaning of find out? ¿Cuál es el significado de? Okay, aquí estamos viendo find out. Aquí está en su listado. What's the meaning of find out? ¿Qué, cuál es el significado de find out? Ajá. Aquí está. Averiguar, investigar. Ajá, averiguar, investigar. Ok, so su reto es hacer una WH question con find out. Ok. What's the meaning of? Mm-hmm. Okay, how do you say, how do you say criminal in English? Huh? How do you say criminal in English? Criminal. Okay. Okay, más fácil. How do you say trabajo in English? Work. Solo work. Ese es el lugar o el verbo, ¿eh? El verbo o el lugar, pero trabajo. Working. Working. Ahí le agregué ing, y estoy diciendo trabajando o trabajar. No. Okay, también se puede decir job. 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 Okay, how do you say trabajo in English? Job. Okay, job. So, ya puedo hablar un, hacer una WH question con find out. Okay, vamos a ver. How do you find out about, ocupo conectores, preposiciones, about jobs? ¿A dónde? In El Salvador. Eso es lo que necesito que tú hagas ahorita, analices. ¿Por qué? Si te resulta muy complejo, pensá en el verbo en español y aplicarlo en una pregunta abierta, así como yo lo estoy haciendo. ¿Cómo encuentras acerca de, cómo encuentras
información acerca de trabajos en El Salvador. How do you find out about jobs in El Salvador? ¿Cómo averiguas acerca de trabajos en El Salvador? How do you find out about jobs in El Salvador? Ajá. Te coloco. Oh, okay. We use te coloco. We use Google. Okay. Right. Aceptado por la Real Academia. We Google it. We Google it. Chava con mayúscula eso. Okay. We Google it. Lo googleamos. Está aceptado, ¿eh? We Google it. Repeat. We Google it. We Google it. We Google it. Lo googleamos. Google it. Okay. Googlealo, le dicen a uno. Googlealo. Google it. Solo así. Hey, Google it. Googlealo. Okay. We just coloco. We Google it. Ok, ¿entendieron el reto? Van a hacer tres preguntas abiertas con verbos que te parezcan extraños dentro del listado de verbos. Ojo, estamos aplicando nada más la columna, la primera columna que dice infinitivo, ¿verdad? Ok, solo esta columna que está acá, la primera, a su izquierda. Ok, foresee, mira, foresee, prever. Ok, bien, les invito a retarse a sí mismos. Let's go together. Teamwork is important. Trabajo en equipo, ¿eh? Let's go. Okay, let's accept the invitation. Escogí unos verbos. Yo ya escogí unos verbos. Yo escogí el verbo bear, que significa soportar, sostener, tolerar. El verbo bear. Entonces, es una oración que acabo de estructurar. Dice, what time do you bear your child? What time do you bear your child? Esa es la primera. ¿A qué hora soportas? ¿Cuánto tiempo? What time? Oh, how much time? ¿Cuánto tiempo? How much time? ¿Cuánto tiempo? Okay. Muy bien. How much time? Sí, ahí puede surgir esa inquietud. How much time? Okay. How much time do you bear? Your child. ¿Cuánto tiempo soportas tu llanta? No, child de children. Oh, your child or children. Children. Uh-huh. Children, child. Plural, child, singular. Very good. How much time do you bear your children? Your children. Okay, children. Porque estoy preguntando en general, lo diría en plural. How much time do you bear your children? Algo cruel, ¿verdad? Sí, cabrón. El otro que acabo de componer es... Quiero ver... Bet es apostar. Hola. Hola. Okay. Ese listado que él dio, yo no lo. Lo he descargado. Oh. Ahí está en el chat. Cuando lo pueda descargar, le va a ayudar bastante. Ajá, okay. Sí, lo que pasa es como ahorita yo en el teléfono es que trabajo yo. Sí, por eso, lo puede descargar en el teléfono. Es un PDF. Ahí lo puede andar en el teléfono también cuando pueda. Ok. Bye. Ajá. Víctor,
I need your camera on. Necesito que tengas la cámara encendida, Víctor, para colaborar con tus compañeros, ¿ok? Ok, continue, guys. Very good. Light to row. Ese último no le, no le entiendo. Row. R-O-W. Row. Row. Swing there. Permítame. Sí. R-O-W. Versación. Row, línea, fila. Row, la primera. Remar. Oh, oh. En el primer listado. Sí. ¿A qué altura está usted? Pero solo lo puede deletrear también. Row. R-O-W. R-O-W, dice la compañera. Eso sería, where does Margarita? Where does Margarita, where does Margarita lie to row? Row. ¿A dónde le gusta remar a Margarita? ¿Mm? Ok. Okay. Where does she row? Nos faltaría una. Caer, disminuir. ¿Dónde cae? Y el caer se puede ocupar así. ¿Dónde cae? De caerse. Chumbrum. Oh. Ajá, no, aquí la que aparece caer, dice fall. Fall, mm-hmm, fall. Ah, fall. Mm-hmm. ¿Cómo cae ella? No. Cuando, ¿cómo? Sí, va. Wow. ¿Cómo cae? ¿O cómo cayó? Tiene mucha lógica. Eso es pasado. Mm-hmm. En pasado tendría lógica. ¿Cómo cayó? Uh-huh. Pero, ¿cómo cae de caerse? O sea, ajá, no tendría mucha lógica. Ajá. No. Volver, olvidar, prohibir, caer, usar, tirar, caer. Este es el punto del ejercicio, que ustedes estén quebrando la cabeza. Utilizar, ¿qué puedo decir? Very good. Arre. Aquí, arre. Trae. Quiero ver. Busque otro verbo. ¿Eh? Otro verbo. Otro verbo. Hay uno aquí raro que tampoco lo he escuchado, que es mistake, que es equivocado. Ese es error. Ajá. Algo común. Equivocar. Equivocarse. No, mistake. Ajá. ¿Sabes lo que se llama shed? Derramar. ¿Y ese en cuál está? Está en la tercera página. En la tercera. Ahorita lo vemos. Hey, how many mistakes? Mamá, how many mistakes? How many mistakes do you make? Ok, solo son tres. Sí, solo hemos hecho una. Es que estamos hablando de la oración. Sí, sí, yo es sé. Que estamos sí. Viendo, pero es que estábamos viendo los que no son muy comunes. No, está bien, súper bien, súper bien. Ajá. Ese es el punto del ejercicio, que ustedes piensen muy bien en español, incluso que puede ir atado a eso, ¿no? A ese verbo. Sí. Ok, very good. Puede ser
why you drive? What do you drive? Do you drive? Or why do you drive? ¿Por qué manejas? No. Estábamos en... Dice... Draw. Manejar. Dibujar. Draw. D-R-A-W. Ok. Draw. Para abajo sería. D-R-A-W. Más abajito. Es en orden alfabético en la primera columna. Sí. Draw. Aquí. En la D. Vamos a bajar un poco más. Aquí. Ahí, por ahí está. Ahí, draw. Ok, draw. Ok. Why do you draw? O what do you draw? ¿Qué dibujas? Sí, aquí en este why do you draw, la respuesta sería because it's my hobby. Oh, good, very good. Why do you draw? Mm-hmm. Because it's my hobby. Very good. Mm-hmm. Mm-hmm. Pues, Phil. Pueden ir escribiendo sus ejemplos en el chat de Zoom para que los compañeros lo vean. ¿Cómo lo estoy escribiendo? Si no se les dificulta mucho, para que los compañeros vayan tomando nota. O acá en la pantalla también. Vamos a hacerlo en grande. Escuchar música. ¿A dónde es esto? Sí. ¿Ya está bien? Sí, yo creo que sí, sí. Bye. A ver, ¿cómo es? Where do we listen to music? Okay, ¿dónde escuchamos música? Uh-huh. Where do we listen to music? Where do we listen to music? Entonces yo lo he escrito mal. No, yo siento que no está bien. Yo siento que está bien. Porque okay. where do we listen to music? Sí. Así va. Sí, así lo escrito. Yo siento que pienso que está bien. Ah, okay. Yo pienso que está bien. Perfecto. Sí. Where do we listen to music? Sí. Yes. Sí. Where do we listen to music? ¿Dónde escuchamos música? Very good. ¿Ya tienen las tres? Sí, no, bueno, en el caso mío, sí, pero no sé si las compañeras, sí, todavía. Eran tres preguntas en grupo, ¿eh? Okay. Si las hiciste solo, pues igual. Van a ver más. Sí. Super good. Aquí tengo otra oración, no sé si para las compañeras, sí no. Leí el verbo bite. Ajá. Why does it bite this dog? Ahí ya dijiste el perro. Why does it bite? Puedo decir why does it bite? A ver. Why does it? Este it es el perro. El perro. Ah, okay. Why does it bite? Okay.
Así, así es, ¿verdad, Noé? Sí, así es. Sí, así es. Pregunta, ¿por qué te muerde? Así es. El verbo bite, morder. A ver, ¿por qué muerde? Sí. Ojo. Hablando del perro. Está en el contexto que es el perro del que estoy hablando. Why does it bite? Hasta lo está señalando. Why does it bite? Sí, correcto. Okay. Y contrario, sí. ¿Por qué muerde el perro? Ajá. Very good. Ok. Bien. Ah, perdón, no le estaba mostrando. A ver, ahí está. Sí. Why does it bite? Why does the dog bite? Okay, very good. Okay, let's go back. Okay. Okay, we're back. Great. Okay, vamos a hacer algo más dinámico. Vamos a nuestro chat de Zoom y escríbanme cada uno una pregunta de las que hayan hecho en su equipo. Acá en el chat de Zoom. Cada uno. Oh. Sí, una cada uno, correcto. Yo voy a estar chequeando desde acá. Ajá. Voy a ir al chat. Ahí está el chat, ok. ¿Qué pone Cecilia en la mesa? Ok. Ahorita, momento. No más, no. Momento. Who misunderstand the conversation? Misunderstands the conversation. Okay. Pero okay. Sabe que le apreté este volado que me salió. Este volado me sacó. También. Yo los oigo, pero no los miro. Aquí estamos. Pero quiero escribir la palabra. Misunderstands the conversation. Teacher, yo aquí en el teléfono no hay dónde escribir. Abajito. Sí, pone... toque la pantalla una vez y le van a salir unos menús abajo. O tres puntitos. Eso. No me sale nada. Un lapicito me sale, pero... Ajá, entonces, ¿no veo otras opciones en las orillas del teléfono, de la pantalla? Dice levantar la mano, chat. Ahí está el chat. Uh-huh. Uh-huh. Al chat le tenemos que dar. Chat. No se les olvide el question mark. Bien. Chao. Uh-huh. Ah, donde está arriba, que okay. Sí, Yesenia creo que lo encontró. Arriba del. Aquí quiero hacer esta. Yo creo que sí. No. Todos pueden ver esto. Aquí puedo. Sí, aquí dice. Va, ahorita voy. Ya lo encontré. Muy bien, Noé. Was, digo, Oscar. Ok. Sí. Why do you draw? Solo llevo tres ahorita. Where, ahorita, cuatro. Ahorita. Why does she look so loose? Yeah. Why does she look so loose? Nelson, estoy preguntando por qué se mira ella tan perdida o relajada. Ahí le envié una, no sé, está bien.
Sí, pero no, no se preocupen si está bien o está mal. Ahorita tenemos que aprender todos. Ok, ajá. Le preguntaba a Nelson Domínguez. Why does she look so loose? Estoy tratando de decir por qué se mira ella tan floja, tan relajada. Nelson. Bueno, sería loose. Loose. Loose de relajado, ¿eh? Si quiero decir que por qué se mira tan perdida, sería lost. ¿Ok? Loose. Vamos a asumir que eso es loose, ¿ok? ¿Por qué se mira tan relajada? Ok. Son varias, ¿eh? Let's see. Igual les voy a enviar eso a su chat ahorita. Ok. How many times do you bear your... How much time, decíamos. How much, algo ocurre esta pregunta, pero me gustó. How much time do you bear your children? ¿Cuánto tiempo soportas a tus niños? Ok. Sí, bastante. Ok. What does Cecilia put on the table? What does, muy bien, Cecilia put on the table? ¿Qué pone Cecilia en la mesa? Mesa. Uh-huh. Very good. Where do you like to flee? Where do you like to flee? ¿A dónde te gusta escapar? ¿A dónde te gusta escapar? Suena raro, ¿no? Where do you like to flee? Pero así es. ¿A dónde te gusta escapar? ¿Cuando estás estresado, tal vez? Ok. What type of bed do you prefer? What type? Aquí voy a corregir esto, Juan José. Mm-hmm. What kind of? Es lo mismo, ¿eh? Suena mejor what kind of en lugar de what type of. Voy a poner junto. En ese caso, ¿qué querría decir? Lo mismo. Y ahorita, what type of bed do you prefer? Ojo, puede que lo que yo interprete sea otra cosa a lo que ustedes interpretan, pero yo entiendo qué tipo de apuestas te prefieres. ¿Qué tipo de apuesta prefieres? Sí. Ok. I world, linea to start the business offer, close. Dora Alicia, veamos la estructura, chicos. Veamos la estructura. What drive the classes? Oscar Mauricio, ¿qué quería decir? ¿Cómo dirige la clase? Drive. ¿Quién? ¿Él? ¿Él? Ajá. Bien, va. O sea, me refiero a cómo dirige él la clase. ¿Verdad? Entonces sería what drive he. A ver, vamos por partes. Necesito una WH. Oscar, dijimos how, ¿cómo? Okay. ¿Cómo? ¿Cómo, verdad? Ajá. Ahora, necesito la auxiliar del presente simple. ¿Cómo? ¿Qué sería? Does, en este caso, porque voy a ocupar he, él, la tercera persona. How does he, el sujeto, drive... How does he drive the class? Conducir, drive. Sí se puede ocupar en un contexto. ¿Cómo se dice eso? ¿Y cómo no sería was? W-H-A-T. What es cuál. ¿Y cómo? Se ocupa en el ejemplo anterior, por ejemplo, what kind of. What kind of person are you? What kind? No, permítanme. Cuando se ocupa como, o sea, what se vuelve como cuando lo ocupo con like al final. What is she like? What is she like? Con el verbo to be. What is she like? ¿Cómo es ella? Ni siquiera se traduce el what. ¿Cómo es ella? Pero en este caso, what es más que todo, ¿qué o cuál? Ajá. How does entonces, he? ¿Cómo le tendría que poner ahí en vez de wash? Wash.
En vez de what sería how, aquí está. How does he? Ahora, cuando hablo de una clase, hablo de administrar la clase, de conducir la clase. En ese contexto ocuparía manage. How does he manage the class? Okay, how does he manage the team? ¿Cómo administra, cómo lidera, cómo gerencia? How does he manage the class? How does he manage the team? ¿Cómo maneja el equipo? Manejar, manejar, ajá. How does he manage the class? ¿Cómo maneja la clase? ¿Cómo maneja el equipo? Okay, the company. How does he manage the company? ¿Cómo maneja la compañía? How does he manage the company? Ojo. Entonces, quería hacerles este ejercicio porque si lo hicieron bien, lograron aterrizar que una WH, espero que estén viendo la pantalla, ¿eh? Una WH no se limita a la WH per se, sino que también puede incluir otras palabras complementarias, ¿sí? Por ejemplo, what kind of bed? Hasta acá. Puedo decir what kind of o what type of bed. Ojo, toda esa es mi WH, ¿ya? Tiene palabras complementarias porque quiero, ¿qué es lo que hacen las WH? Buscan información. Decíamos ayer, específica, información bien específica. Entonces, en esta pregunta, okay, what kind of bet? Quiero saber qué tipo de apuesta. Okay. Puedo preguntar nada más, do you prefer? Puedo preguntarle a alguien, ¿prefieres? Solo decirle, no sé, Juan José, ¿prefieres? No. ¿Qué cosa? Perdón. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de apuesta prefieres? Ok. Ok. El mismo contexto. Which. Which chicken do you prefer? Bonanza, Pollo Campero, Don Pollo. Ya me dio hambre porque llevo 2 días de tomar solo sopa de repollo, desayuno, almuerzo y cena. Me estoy matando de hambre, pero me está funcionando. Y no tengo hambre, Para rebajar de peso. Y me está funcionando, son 7 días, papá. Puro sopa de repollo todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Ay, ya no aguanto. Ya me mi suegra me estaba de fregar. Cómase una tortilla, hombre, cómase una tortilla. No maíz, no harina. No me tiente, le digo yo. Porque ni siquiera carne. No lo ponen. Y no lo, así a los salvadoreños no lo pone soplado. Fíjate que no, gracias a Dios. No, en serio, no, es una pregunta normal. No, no ni embotado, embotado, decía embotado. Mi abuela decía embotado. Fíjate que no, gracias a Dios ha funcionado bien. De hecho, algo que me ayuda también es que a veces me tomo un ajo en la mañana, en ayunas, con 2 vasos de agua, tragado, pequeño el ajo. Entonces, esa onda me ha ayudado bastante y me mantiene como más energizado, a pesar de que no como mucho. Bueno, no como nada en realidad, ¿no? Es pura agua, el repollo. Claro, lleva apio, zanahoria, cebolla, todo menos carne. Wow. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. A ver cómo, bueno, ya no me van a poder ver, pero igual, espero llegar al 7º día completo. Bueno, más vaciado que otra cosa. Ok. Which chicken do you prefer? ¿Cuál es mi WH ahí? ¿Qué es lo que estoy buscando? La pregunta. ¿Preferencia? Una preferencia. Ojo. Pero which. Which es cuando, cuando la respuesta tiene que ser limitada, las opciones. Usted por eso dijo los nombres. Ahí se ocupa which. Dando las bonanza, pollo campero, ahí se usa which. Cuando ya usted está dando un número. Asumiendo que está en el contexto de la plática, que estamos hablando de las marcas de pollo. Which chicken do you prefer? ¿Qué pollo prefieres? Creo que todos reaccionamos así, el pollo, ¿qué pollo hay en El Salvador? Bonanza, ok, good. Ok. Ese es el punto, ok, which chicken. Podría, esta palabra la puedo reemplazar con un montón de cosas, chicos, que están en el contexto, ¿eh? Good. Which language do you prefer? ¿Qué lenguaje? Which language do you prefer? Pero tendría que dar las opciones para usar which. Me tendría que decir si... No, opciones hay un montón.
Por eso, pero... Ahora, si yo estuviera en contexto y supiese que tú, Alexander, hablas mandarín, inglés, español y ruso, which language do you prefer? French. French, ok. Si yo está, si está en el contexto, ¿no? Si está en el contexto. Y lógico, si tú solo sabes español, me vas a contestar Spanish. Es que yo había... Ajá. Había entendido que which se usaba, ajá, por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje preferido? Si yo sé español e inglés, pero me tendría que dar las dos opciones, ¿verdad? ¿Cuál también es tu lenguaje preferido, inglés o español? Porque si no, podría usar what. También que ya ahí en what hay diversidad, ya. Se puede ambos, se puede ambos. Ambos. Ah, okay. Se puede ambos. Sí, pero, ahora, pero sería como colores también, ¿verdad? O sea, ¿qué colores prefieres? Which o sea, colors... y le ponen tres colores a uno. Perfecto, ahí a eso iba. Te pongo un ejemplo, Alexander. Llegas a una conferencia de la ONU, no sé, y tú vas a estar de oyente. Te van a poner audífonos porque hay como 10 intérpretes en las cabinas de arriba de Naciones Unidas. Vi un documental, porque me encanta eso de la interpretación. Y le dan el folleto, fíjate, con lo que va a decir el ponente. Bueno, ese trabajo es cosa seria. Entonces, imagínate, te ponen un teleprompter enfrente y llega un asistente y te dice, hey, which language do you prefer? Tenés cuatro botones de colores, como decía el compañero. Spanish, Russian, English. Ok. Ahí está justo lo que tú dices, ¿verdad? Bien específico. Podría decirte, what language do you prefer? Es lo mismo. Ok. No nos vamos a meter en eso así. Pero sí, si está en contexto, se puede ocupar el which. Ok. Dejémoslo ahí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, quiero que quede claro eso, o sea, palabras complementarias con la WH, ¿por qué? Porque estás preguntando cuál objeto, qué tipo de objeto, ojo, qué tipo de objeto, cuánto tiempo, ¿ok? Y esto lo vamos a ver ahorita, si yo quito el much... ¿Tiene sentido aún la pregunta si quita el much? Ya no estoy diciendo qué cantidad de tiempo, sino estoy diciendo what time do you bury your children? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué horas va? Ajá, muy bien, very good. What time do you bury your children? ¿A qué hora aguantas a tus hijos? ¿Hoy? Ok. ¿Sí se entendió? Ah, momento, no tiene sentido porque how time no existe, tendría que ser what time. What time. Yo me equivoqué, what time, no how time. Sí, porque how nada, cómo, Juan, qué tan. Correcto, correcto. Perdería el sentido. How much time. Ahora bien, cambiemos el much por many. Y pongamos en plural el tiempo. How many times do you bury your children? Ojo, atención todos, ¿eh? Evítense ahorita estar en un entorno bullicioso, concéntrense. Repito. Ok, yo quito how much y puse, vamos a repetir. How much time sería cuánto tiempo. Ok. How much time do you bear your children? Si yo cambio el much por many, tendría que ser plural el objeto. Ojo todos. How many times do you bear your children? ¿Qué estaría preguntando entonces? ¿Cuántas veces? ¿A alguien le quedó claro eso? How much time? ¿Cuánto tiempo? How many times? ¿Cuántas veces? Do you bear your children? ¿Cuántas veces aguantas a tus hijos? Es decir, puede ser que te has divorciado y te toca estarte dividiendo el tiempo con los niños, ¿no? ¿Cuántas veces en la semana, lógico, do you bear your children? Okay. Questions? Creo que lo más importante es memorizarse la estructura. WH, auxiliar, sujeto, verbo en su tiempo presente. Simple. Correcto. Y el complemento. Correcto, correcto. El complemento es lo que tiene que venir por lógica. Ese es el chiste del ejercicio. Por eso te mandé a buscar el verbo. Y ver con qué hace juego. ¿Ya? Ok. Good.
Who misunderstands the conversation? Y eso lo cubríamos ayer. Who es un pronombre indefinido. Con who el verbo en tercera persona. Y agrego el complemento y ya estuvo. Who misunderstands the conversation? Quiero averiguar quién. ¿Quién malinterpreta la conversación? ¿Ok? Who speaks English? Who speaks English? Ajá. Who speaks English here? Answer me, come on. Say, I do. Say, I do. So do I. So do I. Excellent. Okay, very good. Primero la actitud ante todo. I would like to try if you can help me with an exam and tell me if I'm ready to get a job in English. By listening to you, I will say you are. We will have to go deeper. We will need to go deeper. Okay. Okay. Good, good, good. So let's move on. We're going to cover something else. We have 10 minutes. Tenemos 10 minutitos para cubrir algo más, ok. What time? Entonces, ¿cuál es la palabra complementaria acá de esta WH? Uh-huh. Time, ¿verdad? Ahora sí, soy bien específico. Quiero saber qué cosa. La hora. La hora, perfect. ¿A qué horas? What time? Oye, what time is it? Bien específico. What time is it? Sí, ya te lo puedes. El trabajo de un profesor a veces es nada más sacar la información que tú ya tenés. Oye, how do you say cochera in English? Garage. Garage. How do you say emparedado in English? Sandwich. Okay, so you know. Okay, how do you say dañarse el hígado en inglés? In English. Take a beverage. I drink. ¿Cómo te dicen los cheros? Vamos a. ¿Cómo te dicen? Alivar. Hey, sí, drink water. Son modismos adaptados del inglés al español. ¿Por qué libar? Ah, porque viene de liver. How many livers do you have? How many livers do you have? Hígado. ¿Cuántos hígados tienes? One. La creatividad de los borrachos. ok, liver. Liver. Vamos a dañarnos el hígado. Ok. Ahora entendés por qué dicen libar. ¿Qué es eso? Yo no tomo, en serio, nunca he tomado. Bueno, sí, cuando tenía 16 años la probé y no me gustó, me puse demasiado alegre y me vine para San Salvador, ¿no? Para evitar muchas malas amistades, gracias a Dios. Ok, pero sí. Once a year, una vez al año. Ok, what time? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Oh, it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. It's 8:53. ¿Ya vieron cómo decir la hora? ¿No? No. No, okay. Yet. Vamos a ocupar muchísimo esto. Un americano no te va a decir, oh, it's 8:15. Okay. It's 8:20. Solamente un americano que se crea británico. Okay. Inglés, un americano inglés te va a ocupar ese tipo de conversación y te va a decir it's 8:20. Un americano natural, nativo de Estados Unidos te va a decir it's 1:08. Okay. It's 10 o'clock. Let me write that down for you. Okay, so again, it's, siempre vas a decir it's para decir la hora exacta. Okay. Cuando te preguntan específicamente qué hora es, solo qué hora es. It's, ok. Si vas a decir la hora exacta, ok, vas a decir solamente los números, ok. Y es más, no te voy a poner ningún número acá. Tú reemplaza estos signos de número con lo que tú quieras, ok. Puedes decir 10:53. It's 8:54. Ok, primera opción. Si es exacta la hora, solo voy a decir o'clock.
It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. Sin número ya vimos, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. Solo si son ejemplo, las 10 de la noche, 10 o'clock. 10 o'clock. It's 10 o'clock. Sharp. Esa es otra manera de decir o'clock también. Sharp. It's 10 sharp. Ojo, inglés natural, eh. It's 10 o'clock. It's 10 sharp. Cuando veas una cleca en la escritura de tu profesor, quiere decir or. O sea, o esto o lo otro. ¿Ya? So, it's 10 o'clock. It's 10 sharp. Let me do traducción de sharp. En punta. ¿Así? It's 10 o'clock. It's 10 sharp. Sharp quiere decir filudo, con punta. ¿Ok? Bien. It's 10 o'clock, it's 10 sharp. Let's continue. It's, solo lee los números, ok? Nothing else, that's it. Eso es lo que hacen los americanos, que yo escucho a diario, ok? It's 9:34. A.M., repeat, A.M. 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 P.M. 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 Okay, it's 9:34 a.m. It's 9:34 p.m. Pregunta, si yo estoy parado a la par tuya, ¿necesito decir a.m. o p.m.? Uh-uh. Ni en el español ni en el inglés. Ojo, it's 9:34. Estamos en El Salvador todos nosotros. What time is it? Right now. 9:34. 8:55. It's 9:56. It's 8:56. It's 8:56. That's it. Eso es. Okay. Hey, repeat. That's it. That's it. Okay. That's it. Ya no digas only that. Por favor, only that no existe. Okay. Jamás digas only that al querer decir solo eso. Solo eso, solo eso. Only that. No. That's it. Repeat, that's it. That's it. Eso es todo. That's it. Hasta en pregunta. That's it. Ojo con la entonación. That's it. Eso es todo. That's it. Okay. So, de nuevo, la hora exacta, 9:34 is 8:57. It's 8:57. Ya sabemos que estamos de noche, estamos en El Salvador, ¿no? Si yo estoy hablando con alguien que no está a la par mía, es en otro uso horario, de hecho, entonces especifico. It's 9:34 a.m. It's 9:34 p.m. Si estoy narrando algo ya cuando veas el pasado, sí, vas a tener que ser más específico a qué hora es exacta, a.m. o p.m. Good. Ok, complejidad con la hora. Complejidad con decir la hora. Ok. It's 12. Puedo decir 12 o'clock. Ok. Son las 12 en punto. It's 12 sharp. Ojo con esto. Decíamos que la placa quiere decir o. Son opciones. Puede decir 12 o'clock. 12 sharp. It's 12. It's 12. Sí se puede. It's 12. De nuevo, estoy parado a la parte de la persona. 12 o'clock. 12 sharp. It's 12. Noon. Ahora, este noon, al igual que midday, lo puedo ocupar por sí solo. It's noon. Y se entiende que son las 12 del mediodía. ¿Qué es el mediodía? It's midday, aunque no es muy ocupado. It's midday. No se molesten en copiar mucho. Háganme preguntas, fíjense en lo que estamos haciendo, porque igual yo voy a hacer esto al final, ¿ve? Le voy a copiar esto en el WhatsApp. Come on. Questions. Quiero escucharlos ahorita que se están quedando algunos como, ¿qué, cómo y entonces? No entiendo, ¿por qué tantas opciones? El inglés se puede decir de muchas maneras una misma cosa. Ajá. Can you use half? Oh, yes, it's 12 half. No. Don't do it. That sounds weird. 12 and a half. No. En 12. Half to 9.
Everything. En 32 años no he escuchado a un americano decir eso. Okay. So, I don't know. It's what I heard. Por cierto, entonces, les cuento que yo aprendí inglés con un diccionario desde que tenía 7 años. That was a question that I had to you. Really? Have you burned? No, did you burn in a native speaker country? Were you born? Were you born in a native speaker country? Okay. No, nunca he salido del país. Have you developed that accent? Yes, I did. By talking, by working in call centers for 12 years already. Much time. Long time. No sabía que hablaba inglés hasta los 15 años más o menos. De tanto de buscar vocabulario. O sea, la base es el vocabulario. O sea, ya cuando me metí a un call center en el 2005... solté la lengua. Bueno, un poquito antes había soltado la lengua. Un jefe me dijo, mira, Tony, mi familia, viene un contenedor de llantas de la India, necesito que hables con este hindú. Y yo, pero que no estudiaste en americana vos. Es que me da pena, que no sé qué. Dale, hombre, vos podés, me dijo. 2005, al agua, pato. Dice que viniera, mandaron el container de $46,000 y me dijo, si se pierde, vos me lo pagas. Yo, ok, ¿de dónde? Ganaba $174.50. Y un mes después me atreví, apliqué en call center, me agarraron en una aerolínea y fue mi primer trabajo por 5 años. En 5 años pagué una casa, pasé de ganar $174.50 a ganar $980 al mes. Está bien. Solo trabajaba para pagar esa casa que mis papás dejaron tras su divorcio. So, la vida te da oportunidades y si estás listo para agarrarlas, eso se llama buena suerte. Si no estás listo para agarrarlas, se llama mala suerte, ¿okay? Even if you're not ready, you gotta take it. Even if you're not ready, you have to jump. That's right. Yeah. A veces. Sometimes. Very good, guys. Correct. Motivation. That's very important. Okay, let's move on. So it's 12 o'clock. It's 12 sharp. It's 12 noon. It's noon. It's midday. It's midnight. It's midnight. Mm-hmm. Entonces, para dar la hora formal, hay que con o'clock. Aquí no hay formal e informal. Oh. Ah, en este contexto no existe lo formal o lo informal. Mm-hmm. Okay. Sí, no existe lo formal o informal, es solo la manera de decir la hora. Cuando es una hora precisa. Te va a dar risa, pero existe lo burgués. Existe lo burgués, que es lo que gramaticalmente te enseñan en la escuela. Te enseñan todo esto y encima te dicen, ok, it's 12 past 9. Right now, for example, it's 2 past 9. Son 2 pasadas las 9. Y hasta te dicen PM. Son 2 pasadas las 9. 2 minutos pasadas las 9. Hasta confuso, ¿eh? Es bastante confuso. Y sin embargo. Ajá. It's 9:02. Americano. It's 9:02. It's 2 past 9. Ahora, esto de 2 past. Vaya, para que no entiendan. Puedo llegar hasta 29 past 9. O sea, son 29 minutos pasadas las 9. 9:29. Más no puedo decir. Bueno, sí, hasta ahí llego. Es 30 past 9. Son 30 minutos pasadas las 9. Y de ahí ya puedo empezar a decir. It's 30 to 10. Por ejemplo. It's 30 to 10, it's 30 to 4. O sea, 30 minutos para las 4 y voy contando hacia abajo. It's 29 to 10, it's 28 to 10, it's 20 to 10. It's a quarter. Por cierto, no se dice cora. Ok. It's a quarter to. Ok. A quarter to 9. A quarter. It's a quarter past 9. Ok. De ahí viene la palabra quarter. Quarter. Ok. Questions.
No questions? Lo que se dice las 9:30 acabar, que sería it's half past nine. No se ocupa. No, no se mete eso en la cabeza. No. Usted muy diga, británico. Va. No, 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 chicos, en serio. Digan los números nada más. It's 9:30. No me creen, no me creen. It's 9 o'clock on a Saturday. Regular Klaus Schaffensin. Who sings? ¿Quién canta? Elton John. No, no, no. Come on. Billy Joel. Billy Joel. Excellent. It's 9:30. It's 9:30. Okay, so keep that in mind. Ya vamos a hacer un par de ejercicios ahorita para que todos aterricemos eso. Voy a pasar el listado una vez más, really quick. Tanta cosa que ver. Les juro que podría, yo podría pasar dando casi 24 horas y solo siendo, solo permitiendo que ustedes hicieran preguntas. My God. El inglés es tan extenso. Ok, guys. Alejandra y Amilet de Erazo, la de Verde. Carlos Ernesto va a Tres Cárdenas. I'm here. Sorry, excellent. I have my milk. You got it. Don't worry. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Thank you. Carlos René Rivas López. Okay. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Here. Excellent. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Doralicia Navarrete de Gámez. Sorry. Present. Thank you. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Here. Excellent. Irma Roxana Najarro Martínez. Present. Excellent. Juan José Portillo Durán. Hi. Julio Enrique Castro Vázquez. Hey, Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Nelson Domínguez Díaz Salas. Here. Oscar Mauricio Montenegro. Obertiri. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present. Excelente. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Oh, okay. Víctor Manuel Gámez Cruz. Víctor Manuel. No? Present. Oh, yes. Good. Thank you. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Present. And Noé Ortiz Carrillo. Presente. 14. Present. Present. Present, teacher. We are 15. Según esto, somos 15 y veo 16. ¿A quién no mencioné o no me contestó? Carlos Batres, creo, ¿verdad? I did answer you. Yeah, you didn't answer me. Carlos, okay. Yo no contesté, lo siento. Oh, okay. Soy la primera. Thank you. Sí, menos mal que me dijo porque la tenía en cero y recuerden que tienen que contestar porque yo no los estoy viendo y queda grabado ahí. Y este es el momento que Insafor audita, de hecho. Aquí está este señor, vamos a ver la foto. Así se llama Francisco Nehemías, ok. Vamos a ver Carlos Avendaño. Ajá. Carlos Batres, uy, Carlos Batres, no sé quién es, no tiene foto aquí. Aló, miren, aquí hay un alumno que se llama Carlos Batres, no tenía foto, no tenía video, ¿qué ondas? Ok, por lo menos el nombre le vamos a poner. Ok, good guys. Give me just a minute. Sorry. Okay. There it is. I think I found it. Yes, I found it. Okay. Let's do this together. Vamos a hacer esto juntos, okay? Si se portan bien y me salen bien en esto, vamos a, les voy a enseñar una tip bien fácil. ¿Eh? So let's see. What time is it? 9 o'clock. It's nine o'clock. Okay. 9 o'clock. It's 9 o'clock. I care. 3 o'clock. It's 3 o'clock. Which one is 3 o'clock? This one? Is this 5 o'clock? No. 3 o'clock? Is this 3 o'clock? It's 10 o'clock. Excellent. It's quarter past 5. Eso era lo que les decía. It's quarter past
5? What is a quarter past 5? First one? Are you sure? Yes. Cuarto pasada a las 5. Esto está bien textual en el español. Es un cuarto pasada a las 5. Okay. Good. It's half past 2. It's half past 2. Third one. Very good. Son 30 pasadas las 2. It's quarter to 8. It's a quarter to 8. It's a quarter to 8. The first one? Okay. Un cuarto a las 8. Very good. First. It's quarter to 4. It's quarter to 4. Cuarto a las 4. Second? Yes. That's right. It's quarter to 4. Quarter past 11. It's quarter past 11. Square. Es un cuarto pasadas las 11. Second. Okay, very good. This is British. 9 o'clock. It's 9 o'clock. 9. First, second, or third? First one. Very good. Easy. It's half past 7. It's half past 7. The second. Very good. Very good. It's 25 to 10. Oh, I made a mistake. I'm sorry. Oh, he fell. Se cayó. Okay. I'll send you. Bien, le voy a enviar este para que practiquen, pero este es británico, por eso no me gustó. Okay. So, para que sigan practicando, ya les envío el link. Okay. 45. 1 minute. Es fácil, teacher, ¿no? Yes. Teacher. Entonces, uno no puede decir las 9, un ejemplo, son las 9:45. ¿Cómo lo haría? Is 9:45, no. Así lo haría un americano. It's 9:45. Okay. Un británico diría, it's a quarter to 10. It's quarter to 10 or a quarter to 10. ¿Ya? Okay. Okay. A mí me gusta enseñar inglés americano, que es el que he aprendido. Okay. Tengo unos amigos que viven en Londres, una amiga que vive en Londres y da clases de español allá, ya se jubiló, de hecho, está mayor, pero me da risa cuando viene con el esposo tiene 98 años, señores. Tremenda barecueta, el señor, buena onda y todo, pero no le entiendo nada. No sé, me cuesta entenderle. Porque hablan demasiado raro. Una vez fui a verlos y estaba con mi esposa y según ellos no hablaba inglés, ¿verdad? No sabían ellos, él no sabía que hablaba inglés. Se le quedó viendo a mi esposa y le dijo al hijo que ya tiene 70 años, ¿no? She's gorgeous, le dijo. Gorgeous. Y yo. dijo, she's beautiful. Ella es bonita. She's gorgeous. Ella es hermosísima. I'm like, ok. Después descubrieron que hablaba inglés y se puso rojo el chele. Ok. That was really funny. Pero yo le dije, no, don't worry. It's ok. Ok. So, what time is it? Ahí aclaramos eso. ¿Cómo decir la hora? Ok. Hay que practicar mucho. Ahora. What time do? Ya no estoy preguntando qué horas son. Ahora estoy preguntando a qué horas esta actividad ocurre. Ojo, ¿a qué horas X actividad ocurre? What time does the meeting start? Alguien que me traduzca. What time does the meeting start? ¿A qué hora empieza la reunión? ¿A qué horas empieza la reunión? Very good. It starts at 11 o'clock. 11 o'clock. Empieza a las 11 en punto. Perfect. What time do you arrive to work? Oh, what time do you arrive at work? Mm-mm. You arrive. Llegas al trabajo. Later. About. Ojo. Repeat. About 6:48 a.m. About
6:48 a.m. You got it. Puedo decir at about, puedo decir about. Una o la otra, cualquiera de dos. At about 6:48 a.m. Okay. Pero ahí sería a la alrededor sería, ¿va? A la correcto. ¿Cómo decir más o menos? Más o menos a las, en buen salvadoreño, más o menos a las 6:48 a.m. Uh-huh. At about, aunque de mi perspectiva explica más lo de abajo, around. Es lo mismo, ¿ok? Pero si voy a decir que llego alrededor de las, no voy a ser específico con los minutos, ¿no? At about 7, about 7, ¿ok? Uh-huh. So, what, at about, what time do employees leave? What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around 7 or 7:30. ¿A qué hora se van? Uh-huh. Usually around. Generalmente. Usualmente. De arriba. Alrededor. Alrededor de las. Okay. Very good. Around 7 or 7:30. Ojo. Usually. Usually. Vaya, dos tips súper rápidos. Bien. De ahora en adelante, cuando escuches a tu teacher decir una nueva palabra que no hayas escuchado o te parece muy compleja, hace esto, ojo, escribíla. Y vas a aplicar, en inglés no existe la tilde. Más sin embargo, existe el estrés de la sílaba. El estrés lo vas a representar con algo así. Un triángulo, ¿ok? Let me do it again. Tú pones lo que tú quieras, pero el punto es que tú identifiques dónde está el estrés. Toda palabra en inglés tiene un estrés tilde, pero no se representa. Y ese estrés es donde tú vas a alzar tu voz en la palabra. Y eso te va a ayudar a hablar así súper rápido. ¿Ok? No voy a decir... what time does the meeting start? Meeting start, no, meeting. Meeting. ¿Dónde está el estrés? En me. Acá, okay. Correcto, ok. What time do you arrive to work? Arrive. ¿Verdad? Así lo pronuncié. No, es arrive. Arrive, ok. Y tú, y seleccionando, ¿dónde va el estrés? Ojo, sílaba por sílaba. Siempre una sílaba en cada palabra. Son raras las palabras que tienen dos sílabas estresadas, ok. Espero que hayas entendido eso. Ah, ok, la palabra employees. 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 Eso está mal. Employees. Employees. Oí la fuerza que lleva eso. Employees. Employees leave. Employees leave. What time do employees leave? Correct. Teacher. Uh-huh. Teacher, una pregunta estúpida. No existe eso. Ajá. Yo tengo un problema cuando escucho y he logrado identificar de que algunas veces la última letra de la palabra de la palabra, correcto, se pronuncia la primera de la siguiente. O sea, es no lo entendí. No lo entiendo, espéreme. La última letra de letra. Una palabra. Ajá. Se pronuncia con la siguiente. How are you? How are entonces se escucha igual. How are you? How are you? You. Si lo decimos junto, o sea, al igual que en francés, ¿verdad? En francés, por ejemplo, para decir cómo está usted. Comentalebu. Comentalebu. Pero ¿cómo se pronuncia? Comentalebu. Comentalebu. O sea, suena todo unido. Ah, no. Sí, eso lo va a ver. Son fonemas en inglés, Nelson, y es bien normal. Si yo te digo, what do you do? Yo no le diría, what do you do? Yo de un solo enseño, what do you do? What do you do? Oh, correcto, ahí está. Sí, son fonemas. What do you do? What do you do? Cabal. What do you do? Y si se, algo que yo suelo hacer mucho en mis clases es eso, asomarme porque les decía, ¿no?
imitar. What do you do? What do you do? Yo me paso toda la clase hablándoles en inglés de la manera en la que yo hablo, igual que en el español, súper rápido. ¿De qué me sirve, no? Tú tenés que tener un molde, algo que acoplarte, y si tú ves que mi labio se mueve muy rápido, no vas a poder imitarme, right? So that's the point. Okay, let's move on. Vamos a continuar, chicos. Segundo tip que les iba a decir y no me acuerdo. Ya me voy a acordar. So, estrés en cada palabra. El estrés existe en cada palabra, al igual que el sonido final en cada palabra. ¿Oí? Arrive. Que te piquen los cachetes. Arrive. La V de Víctor, que no la ocupamos nosotros, decimos vaca. Vaca. Víctor, le decimos. No, es Víctor. Vaca. Arrive. Ok, la V viene de la F. Ok. Left. Eso les iba a decir. Otro tip. Go. Bien, un tip más y con esto ya dejo de tips, ¿ok? La palabra let. Ojo. La palabra let significa irse, ¿no? Dejar. Con el apóstrofe S no significa let is, no. Esto quiere decir let us. Let us. Ok. Vamos. Y se traduce vamos. Pero suena mejor abreviado y por eso todo el mundo lo ocupa. Let's. Aprender a hablar súper rápido. Agregar cualquier verbo después de let's en su forma base. Let's eat. Let's talk. Let it be. Ahí cambié el pronombre. Us por it. Ok, let's talk. Hey, let's run. Ok. Let's dance. Let's dance. Right. Let's see. Let's see. Let me see. Déjame pensar. Let me think. Ocupa esto, agrega cualquier verbo después de let's y estás hablando inglés. Ok, let's continue. Good. Espero que lo hayas entendido, eso es súper útil. Ok, so let's complete these questions. Ok. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Criatura. ¿Cuál sería la pregunta acá? Ojo con lo que estamos viendo. What time start? Okay. Again, what time? Do. It start. Ojo con el sujeto. What time does? You got it. Good. What time does it start? Repeat. What time does it start? What time does it start? Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you do? Okay. What time do you arrive? Oh, you just está. Okay. What time do you arrive? Okay. I arrive at 8:15 a.m. Okay, very good. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time do the photocopy center open? Do we go? Una pregunta. ¿Cuál es mi sujeto en esa oración que estoy armando? Nosotros. Photocopy center. Excellent. The photocopy center. ¿Cómo otra pregunta? Si ya te la sabes, no contestes. Ok. Good. Este es mi sujeto. The photocopy center. Ok. No. So, the photocopy center.
¿Cómo reemplazo the photocopy center? Ojo todos. ¿Con qué sujeto reemplazo the photocopy center? It. Excelente, chicos. Ese es un proceso mental que ya tenés que aterrizar. Así es tu misión ahorita en básico 1, aterrizar. ¿Con qué sujeto reemplazo esto? Ah, it. Entonces, it es tercera persona. Ah, pues, ¿qué auxiliar voy a ocupar? What time? Does. Excelente. Okay. What time does the photocopy center open? Okay. No entendiste lo que acabo de decir. Mira el video de nuevo, porfa. Okay. What mira, ¿cómo sé que tengo razón en esto? Mira la respuesta. It opens. Reemplazaron the photocopy center opens at 6:50 a.m. ¿Para qué voy a repetir the photocopy center? Mejor lo reemplazo con un objeto pronombre. It opens at 6:50. Un sujeto pronombre. It opens at 6:50 a.m. Okay. Got it? Got it. Okay. Next. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But. What time does? Okay. ¿Cómo sé qué sujeto es este? ¿Quién dijo dos? I said that. Irma. Ya le vi la sonrisa de no me mire. Yo pensé que era das. A ver, ¿cuál es el sujeto, Irma? Irma, ¿cuál es el sujeto, Irma? Te acabo de acordar del profesor chiflado. What is the subject, Irma? La mamá del profesor chiflado. What is the subject, Irma? Come on. No. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Restaurants. Irma, ¿con qué sujeto reemplazo restaurants? Eat. Yes. Eat. Okay. Todos. Ojo, todos. Voy a reemplazar los nombres plurales, objetos plurales, los voy a reemplazar con they en mi mente. Son they. Son plurales, es they. Ok, restaurants, they. They, okay. Good. Ojo con eso, porque se le va a pasar para enseguida en cualquier examen. So, Irma, ¿cómo sería? But, what time? What time do they open? Ajá, ese proceso lógico, cabal. En mi mente lo voy a decir. What time do they close here? What time do restaurants close here? Okay. Quedó claro, hoy sí. Yeah. No me vuelve a pasar eso. Super good. Okay. Oh, around 7:25 p.m. Very good. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do? Excellent. What time do they open? Ojo, en la plataforma de inglés corporativo igual te va a pasar que tenés que ser muy cauteloso en esto de qué es lo que ya está incluido en el ejercicio, qué no debo incluir, porque si tú pones what time do they, te va a salir mala porque ya está el sujeto ahí, ¿verdad? Ojo, son un recordatorio. They open around 7:30 or 8:05. Ok. Questions. Bien, tengo dos minutos, quiero que me bombardeen con preguntas ahorita. Quien tenga alguna duda con lo que estamos viendo. Enterado Alejandra, creo que se retiró. Vi tarde su mensaje. Sí, me avisó hace un rato. Sí, hace rato, creo. Ok. Ajá. No questions. Are you sure? No questions. Ok. Teacher. En la número 4, ahí sí quedé cuando usted puso was. I do, pero usted dijo was I y dijo they, pero ¿por qué they? Si dice restaurants es un objeto, ¿verdad?
Ajá, pero es un objeto. No. Sí. Pero es plural. Ajá, a eso vamos. Hagamos un ejercicio súper rápido. Súper, súper, súper rápido. Bien, todos gritando, en especial Oscar, quien crea no haber entendido esto en especial, ¿eh? Si tú ya entendiste eso, deja que los demás, vamos a ver, lo hagan, vamos a ver. Ok, necesito que cada palabra que voy a poner en la pizarra ahorita me la transfieras a un sujeto, rápido, y lo grites, ¿eh? ¿Cuál es el sujeto, ok? Ajá. Okay. It. Ok. Ajá. It. They. It. They. Day. Objeto. Day. Objeto. Okay. It. It. Okay. Day. Days. You got it. Very good. Okay. What? It. 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 Day. 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 Okay. Okay. Day. 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 Plurales. Yeah. Yeah. Day. Day. Fish. Day. Very good. Day. Sí saben que fish es un plural que no tiene, perdón, es una palabra que no tiene plural. Many fish. A fish. A fish, many fish, ok. Lo mismo ocurre con ship. Ok. It. It. Y si te digo, ship are. They. They. Ok. Ojo, cuando pluralizo, no ocupo el artículo THE. Solo digo el nombre. Ship? Ship are. ¿Mm? Ship are. What does mean ship? Ok, thank you. Ok, eso va más adelante. Ya no se habla español, hace de todo por ahí, no se me entiende. Okay. Ship are, ok. Hoy sí ya quedamos, ¿verdad? Objetos singulares. Siempre sería it. ¿Perdón? Ship are sería it. No, sería they, porque estoy pluralizando un objeto que no tiene plural por sí solo. ¿Sí? Así okay. Como, ojo con eso, busquen eso, digan plural nouns, pongan plural nouns, y hay una página que ahorita vamos a ver un ejemplo de ella, es más, vamos a ir ahí ya que hicimos este ejercicio, les voy a enseñar una página que se llama Quizlet. Es una página de libre código, o sea, tú lo puedes ocupar como tú quieras, ¿ok? So, sí. Vamos a hablar de, ojo, adverbios de tiempo, y eso está en tu libro, en la página, give me one second, page 36. Page 36. O sea, vamos a empezar por el libro mejor. Ok, page 36. Nos dice el support, tenemos que hablar ahora de in, on, at, o on, in, at. Ok. So, a simple vista puede parecer un poco confuso aprenderse esto así. Lo vamos a ver de varias formas, ok. On Saturday, on January 23rd, on Monday, on February the 5th, on Wednesday morning. Ok. Entonces, on. In May, in 2018, in the summer, in the morning, muy específico, muy general, in the morning. Decíamos en el tiempo, at 2:30, what time do you wake up? I wake up at 4 a.m. What time do you go to bed? I go to bed at 12:30 a.m. What time do you have lunch? At noon. Okay. When do you pray? ¿Cuándo rezas? When do you pray? At night. When do you pray? At midnight. Ok. Vamos a ver muchos ejemplos ahorita. Les pido que pongan mucha atención o vuelvan a ver el video para tener esto claro. Ok. So, un poco en lo que ya vimos. Vámonos a Quizlet.
Esas son, ¿te acordás cuando estabas en el colegio y te ponían a hacer exposiciones y tú tomabas notas en unas flashcards? ¿Ok? Llevabas tus notas ahí, ¿no? Ok. 8 o'clock. At. Ocupamos at para decir clock times, o sea, horas exactas. At 8 o'clock. Repeat. At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Okay. Good. Let's continue. I'll put this here. Okay. In. Usamos in para décadas. We use in for decades. In the 1980s. Repeat. In the 80s. In the 80s. The 80s. In the 80s. In the 80s. In the 80s. In the 1980s, okay. In. In. I was born in the 80s. Yo nací en los 80s. I was born in the 80s. Okay. At. We use at for holiday seasons. Ahorita pongan atención. Les voy a enviar el link y vamos a ver esto en el video también, okay. We use at for holiday seasons. O sea, días festivos o temporadas festivas. This is different from Christmas Day. Es diferente al día de Navidad. No se aplica con Christmas. No decimos at Christmas. Ok. Oh, perdón, al revés. Sí, lo ocupamos para Christmas y no para otros. This is different from Christmas. Let's see. At for holiday seasons. At Christmas. At Halloween. Ok. I see you at Halloween. I see you at Halloween. I see you at Hanukkah. I see you at Christmas, okay? At. At. In. For centuries. In. We use in for centuries. The 20, in the 21st century. Repeat, in the 21st century. In the 21st century. Okay. In. 21st. 21st. Extendes la S y decís al final. First. First. 21st. Very good. 21st. Podemos ocupar at, on o in. At es para en inglés perfecto, pero las otras también son aceptables a la hora de hablar. Everyday speech, en el hablar diario, ¿no? Puedo decir todas estas preposiciones, las tres que estamos viendo, at, on, in, the weekend. At the weekend, on the weekend, in the weekend. In the week. Cualquiera de las tres son aceptables, ¿ok? Got it? That's a need, no issue. Mm-hmm. Usualmente, yo lo que más ocupo es on the weekend. I'll see you on the weekend. See you on the weekend. Te veo el fin de semana. See you on the weekend. At. Muy específico para hablar del tiempo. Ya lo veíamos. At midnight. 12 a.m. At 12 a.m. So this is a clock time. See? At midnight. Ojo. Yo puedo decir in the morning. In the afternoon. Okay, repito. In the morning, in the afternoon. In the evening, ojo, in the evening, in the evening, pero no puedo decir in the night, digo at night, de nuevo, in the morning, repeat, in the morning, in the morning, in the afternoon, in the afternoon, in the evening, in the evening, at night, at night, at midnight, at midnight, okay. A la medianoche. Very good. Recuerden eso. Okay, at midday. At midday. At midday. As well, yeah, at midday. Or in midday. No, at midday. Midday. Thank you, okay. Yes, at midday. Okay, we use on for days of the week. Okay, on Friday, on Monday, on Tuesday. Okay, when do you get paid? ¿Cuándo te pagan? When do you get paid? On Friday. On Friday. Right? Hay compañías que pagan un viernes sí, un viernes no. On Friday.
Okay. Mañana. Tomorrow, really? No, Wednesday. Okay, on Wednesday. Okay, so usamos on para los días de la semana. Okay, también usamos on para el día más, ya sea la mañana, la tarde, la noche. Vamos a ver. On Saturday night. Es decir, vas a decir el día y el tiempo de ese día. Si es la mañana, la tarde, the evening or night. Okay. So, on Tuesday evening, on Tuesday night, on Tuesday morning, on Tuesday afternoon. ¿Sí se entiende esto? Saturday night, on Saturday morning, on Saturday afternoon, Saturday evening. ¿Qué estoy diciendo? El sábado en la noche, el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, el sábado en la media tarde y el sábado en la noche. Yeah. Got it? Yes. Eso es muy apegado al español aún, ¿eh? In, for months. In July. In July. In February. When is your birthday? What month is your birthday? In November. In February. In September. You got it. In January. In February. In July. My birthday is in July. Okay? On special days of the year. Días especiales del año. On Christmas Day, muy especial. On Christmas Day. On Christmas Eve. ¿Cuándo es Christmas Eve? La víspera de Navidad. 25. Víspera. Ah. Esto es 25, ajá. This is the Christmas 25th. Day. Christmas Day. Sorry. This is the 25th. Christmas Day. But the 24th is Christmas Eve. Thank you. On Christmas Eve. On New Year's Eve. Ok, usamos in para años in 1981. Ok, when were you born? ¿Cuándo naciste? What year were you born? ¿En qué año naciste? In 1999. Ok. In 1982. Oh my God. Okay. I'm so sad. Oh my God, I'm getting depressed. 39 years. Can you believe it? Hey, so do I. Don't worry. I'm still young. Time flies. On for dates, specific dates. On August 5th. Esto está mal. On August 5th. En inglés decís primero el mes y después el número del día. Eh? On August 5th. On September of July. I was born on January 27th. January 27th. Okay, Francisco, when were you born? ¿Cuándo naciste? February 3. February 3rd. Very good. February 3rd. I was born on February 3rd. On February 3rd. On January 27th. Okay. At before night, como les decía, at night. Okay, ojo, at midnight, ya lo hablábamos. In, antes de una parte del día, como les decía, in the morning, in the afternoon, in the evening, okay? In the evening, got it? Okay, what happened when you referred to places? No vamos a tocar ese tema aún. Ah, okay, sorry. Sí, pero general, de manera general, in es dentro de. So, si está dentro the corner, at the corner. At, punto de referencia. Textualmente, en. I'm at the bank. Estoy en el banco, pero estoy cerca del banco. Estoy a la par del banco. Ok, lo ocupo como punto de referencia. Okay. No, no podría decir on the bank, eso no. Porque on es sobre. Ok. Bueno, moving on. At 4 a.m. De nuevo, this is a clock time. At 4 in the morning, también se puede. 4 in the afternoon or 4 in the morning. Ok. Ya quedan tres nada más. At, this is a holiday season. At Easter, ya lo veíamos. At Christmas, at Easter, at Halloween. Again, for seasons. During is also possible. Ok. In summer. During, también se puede ocupar during, que quiere decir durante. In. During summer.
during Christmas. Okay. Seasons, during winter, in winter. Okay. No prepositions. No se ocupan las preposiciones in, at, on, antes de palabras como last, this, next. ¿Cómo así? In last week, on last week, at last week. No comentamos ese error. Tampoco se dice the last week. No, solo decís last week. Solo hay una, ¿no? Solo hay una semana pasada, ¿no? Entonces, no digas la semana pasada, que es lo que nosotros decimos. Está mal dicho. ¿Ok? En inglés. En español está bien. La semana pasada. Solo decís last week. Last weekend. Last year. ¿Ok? No the last year. No. ¿Ok? Ok. No preposition. Antes de ayer, hoy o mañana. ¿Ok? No decimos in tomorrow. On today, in today, at yesterday. No, solo decís la muy palabra. Tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you. Okay. Así como es un amigo, tomorrow, tu morrito. Tomorrow, mañana en la mañanita. Mañana en la mañanita. Y es en serio que eso quieren decir, ¿verdad? Okay. I know. Okay. Let me continue, guys. With you. Okay, so let's see if you got it. Les voy a enviar unas imágenes a su chat. Mejor para que ustedes tengan eso en contexto también, chivas. Okay, let's see. Look, más explicado. ¿Sí? Aquí ya vas a poder entender un poco más. At, lo vas a ocupar con todo esto. Okay, lo que acabamos de ver. At the same time, hasta con conectores. At the present. At the moment, at the end. Pero también se puede decir in the end, no está ahí. In the end, it doesn't even matter. Okay, at 8 o'clock, at 10:30, so on. In 16 years time. Okay, in 16 years. To lose it all. In 1991, in December. Los mismos ejemplos que acabamos de ver están ya explicados acá, mira qué chido. On my wedding day. El día de mi boda, on my birthday, etc. ¿Ok? Está bonito, ¿eh? Ok. Puede mandarlo al WhatsApp. Ya, yep, eso les decía. Ahorita se lo voy a enviar. Moverme en la siguiente slide. Que no me... Ahí está. Ok. Bien. It's your turn. Es su momento. It's your turn. Esta cosa no me deja moverme. Give me one second. Pincher. Hey. Traducción de... En la página anterior, donde decía in the dark age. In the dark ages. Or age. A ver. In the dark ages. Ages. ¿Qué es? En la época sombría. O lúgubre. Ok. Yeah. Ages. Good. I missed it. Okay, this is... Ajá, en el oscurantismo. Very good. De nuevo, el inglés tiene miles de traducciones. Y tú, todo depende, y les decía ayer, de lo que tú hayas leído hasta ahora, lo que has aprendido, estudiado. El léxico que tú tengas a este nivel, a esta edad, pues te va a ayudar, ¿no? Okay, help me. Everybody, let's get do it. Position in on at. Number one is on June. In. On June, right? In June. In. Let's see. In. On the weekend, on Sunday, on Easter, no. In June. In February. Oh. In June. In June, you see? In months. In months. Okay. Okay. 9 o'clock. At 9 o'clock. At 9 o'clock. Okay. Day of the week. On Wednesday. Very good. On Wednesday. A year. In 2013.
In 2013, yes, years. In 2020, solo acuérdate, we are in 2021. Estamos en el 2021, we are in 2021. In 2021. Okay, the morning. In the morning. Night? At night. Yes, so very good. At night. Thursday. On Thursday, days of the week. November. In November. Okay. The 15th of June. I was born on the 15th of June. Yo nací el 15 de junio. Okay. The weekend. Vamos, chicos. No tengan miedo de equivocarse. At the weekend. Aquí se pudieron haber equivocado porque puedo ocupar cualquiera de los tres, les decía. On the weekend, in the weekend, at the weekend. Okay. The afternoon. In the afternoon. Perfect. Very good, Cecilia. March. In March. Okay. Half past six. At half past six. Okay. On the second of July. Come on, let's continue. 12. At 12. Saturday. On Saturday. Days of the week. Winter. On winter. On winter. Seasons. Seasons, okay, in winter. Very good. Good. Uh-huh. In the evening. Ojo, el artículo THE lo voy a pronunciar como the, antes de una consonante. ¿Perdón? Ok, voy a pronunciar el artículo THE como the, antes de una consonante, y como the, antes de una vocal. Mira el video, mira esta parte. The. Okay, so ahí sería in the evening. In the evening. Repeat, in the evening. In the evening. The apple. The apple. The apple. The ice cream. The ice cream. The. But the banana. But the banana. O sea, pero, the banana. Okay, the. Okay, let's continue. Half past 11. At 11. Very good. 1991. In 1991. Perfect. Friday, April 17th, 2020. On Friday, April 17th, 2020. Good job. Halloween. On Halloween. In Halloween? At Halloween? At. See you at Halloween. At a holiday. It's a holiday. See you at Halloween. Okay. Spring. In spring. Seasons. Very good. 9:15. At. Very good. Autumn. Repeat. In. Autumn. Autumn. Abrí bien la boca. Autumn. Autumn. Okay. In or at? In autumn. Okay, autumn. Abrí en la boca. Autumn. ¿Qué es autumn? Suena O. Autumn. Okay, autumn. Sunday. Sunday. On Sunday. At Sunday. Mm, on Sunday. Día de la semana. On Sunday. December. In December. Months. Very good. Last one, Christmas Day. At Christmas Day. Let's see. At Christmas Day. Let's see. Holidays, no? At Christmas. At holidays, at Christmas. Okay. Esta imagen igual se lo voy a enviar, okay? Right away. Okay. Okay. Very good. Let me check the attendance one last time.
Este día, vamos a ver. Today is Tuesday the 29th. Tuesday, June 29th. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Delmi Guadalupe, okay. Se puede quedar 10 minutitos. Please. Okay. Thank you. Great. Okay, so let's see. Tengo a Alejandra y a Milet Erazo Landaverde. No, she has a problem. She has a... Se salió. Ok, pero sí estaba. Ok. Carlos Ernesto Batres Cárdenas. No. Ok. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present, sir. Thank you. Carlos René Rivas López. Ok. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Present. Thank you. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Doralicia Navarrete de Gámez. Present. Thank you. Edma Yanira Trujillo de Hernández. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Here. Thank you. Irma Roxana Najarro Martínez. Present. Thank you. Juan José Portillo Durán. Present. Julio Enrique Castro Vázquez. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Thank you. Nelson Domínguez Díaz Alas. Here. Oscar Mauricio Montenegro. Hola, estoy. Thank you. Here. Reina Margarita Here. Martínez de Castillo. Reina Margarita Martínez de Castillo. No. Excellent. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Víctor Manuel Gámez Cruz. Present. Thank you. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Present. Noé Ortiz Carrillo. Hello. Hello. Okay. Excellent, guys. Very good. So, we're almost done. Bien, tengo 4 minutos. No sé si tienen alguna duda aún de algún tema que hayamos visto. ¿Algún consejo que quisieran de mi parte? Creo que mañana vuelve su teacher, ¿ok? Uh-huh. Hable ahora o quédese con la duda para toda su vida. Come on, guys. No, bueno, esto del inglés tenemos que estarlo repasando, pues, creo. Hay que estar aquí. Ok, no me quieren hacer preguntas, les voy a hacer preguntas. Para mejorar mejor el inglés. Ok, ¿cómo lo practico? Yo estoy viendo cómo lo practico. Porque... ¿Qué hago todos los días para practicarlo? Hagan lo que les dije. Agarre un verbo, una palabra relacionada al verbo y empiece. Positivo, negativo, pregunta. Pregunta abierta, son 4. Ok. Siguiente módulo, voy a ver el presente continuo. Positivo, negativo, pregunta, pregunta abierta. 5 verbos, 5 palabras, todos los días en un cuaderno nuevo que compré. Yo amo esto, quiero aprender esto, me va a servir a aumentar, a triplicar mis ingresos. Ok, entonces, pues, voy a sudar la gota de sangre, como dicen. Claro. Entonces, paso 1, aprendo la gramática, súper rápido, fácil. No me quedo con lo que hago en la clase, me voy, investigo más. Hago los ejercicios, salgo del compromiso de hacer los ejercicios de la plataforma, investigo más, busco reglas gramaticales, ¿ya? ¿Qué? Esa es una. Hey, pero es que lo más difícil es aprender a hablarlo. Pues escucho música, creo que a todos nos gusta la música. Y busco la letra. Le digo adiós a Paquita, la del barrio. Bien. A los Bukis, los Temerarios. Hey, música. Agarro una canción por semana, bajo la letra, ok, la escribo. Al escribir vamos a pasar un montón de procesos. Sentís, te imaginas lo que estás escribiendo, ok. Se activa una neurona en el cerebro que te permite sentir todo eso en un tiempo, ¿ya? Bueno, escribís la letra, deja un renglón de por medio. Paso 1. Primer día. Ya tengo descargado el audio en el teléfono. Lo ando escuchando como loco todo el día, aunque ni le ponga atención. Mi cerebro es capaz de hacer 1000 cosas a la vez. ¿No me crees? Y manejando, ¿sí?
con tu vista periférica ves un anuncio de Coca-Cola, te lo garantizo. 10 segundos después, tengo sed. Púyame una coca bien helada. Te la aseguro. El mundo te da mentiras, por no decir otra palabra salvadoreña, ¿sí? Date mentiras tú mismo, todos los días, ¿sí? Entonces, vuelvo. Ando escuchando la canción. Primer día, tengo un chance, estoy en el baño. No hablo, Voy leyendo lo que dice. 2 días, 3 días leyendo con la vista. 4 día, empiezo a repetir. Ni siquiera cantar, No te estoy diciendo que cantes. Escucha y lee. El último día ya empiezo a cantar todo lo que quiera, todo pulmón, y intentar repetir lo que dice. Y hasta el último día, en la medianoche, yo vengo y traduzco la bendita canción, que es lo que dice. Te vas a decepcionar a veces. Así fue como tu teacher, este teacher, aprendió desde los 7 años, traduciendo música de Frank Sinatra, Natalie Cole, Nat King Cole, The Beatles, whatever, 80s. Tenía un tío que le encantaba el jazz, George Michael, you name it. Pues así, gracias a eso fue que aprendí con un diccionario traduciendo canciones. So, sí se puede. La cosa es hacer algo. Hagas lo que hagas, hace algo. Un pasito que des. ¿Querés rebajar? Comete una tortilla, no te comas las dos. Comete la mitad al día siguiente, no te comas una. Poco a poco. ¿Ok? Good. I'll see you next time. Bien. Mucho gusto, chicos. Cuídense mucho y no falten a su clase, ¿ok? Take care. Thank you, teacher. Good night. Muchas gracias, teacher. You're welcome. Good night. Good night. Okay. Yep, I did it twice. Ok, bien, quedo con Delmi Guadalupe. Ahorita. ¿Qué tal, Delmi? ¿Cómo está? Estos son 10 minutos para que usted me diga cómo se siente con el programa. Fíjese que a mí me gusta empezar haciendo preguntas. ¿Qué está haciendo usted para aprender inglés aparte de la clase? Pues como a mí, la verdad, como dijo usted, me gusta bastante escuchar música. Entonces, para decirle exactamente, en la bodega yo solo paso escuchando música y prácticamente en inglés. En inglés. Aunque me dicen ni entender lo que dice, pero al menos yo estoy escuchando eso. Exacto. Ay, cómo me siento con usted ahorita. Eso me decía mi abuelita, que en paz descanse. Vos ni sabés lo que dice la música. Estoy escuchando. Ya voy a saber lo que dice, le decía el chiquito. Sí, muy bien. Ese es el primer paso, Ajá. Y solo me quedo con lo que escucho. A ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué música escucho en inglés? Ay, por lo menos ahora se me ha pegado una que se llama, espérenme. Dice, just call to say I love you. I just called to say I love you. Stevie Wonder. Solo llamé para decirte que te amo. ¡Ey! ¡Súper bien! Ese tipo de música, sí, suave, nada de rap. Bueno, un amigo mío aprendió con música de Eminem. cada quien, exacto. Sí, pero ese sí, él vendía dulces en los buses, de hecho, y una amiga que conozco lo conoció y le vio cara de hambre, pues, o sea, y le dijo, mira, te voy a invitar a almorzar todos los días. Pero vení, le dijo, y te voy a enseñar a hablar inglés mientras que vos comes. Tengo 2 horas de almuerzo. Y así lo hizo. Y pasó 3, 6 meses, 8 meses en esa rutina con ella. Súper chero ya. Y aprendió a hablar inglés. Llegó a ser gerente de recursos humanos en la academia y ahí está todavía. Es increíble. Entonces, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera lo puede lograr, y el hambre. Sí. Aprieta, como dicen. Entonces sí, es muy importante. Yo les recomiendo, le puedo recomendar muchas cosas. Lo principal
es intentarlo. Le pongo un ejemplo, ahorita estamos viendo el presente simple. What do you do every day? Es como la pregunta más sencilla, ¿no? ¿Qué uno se puede hacer? Entonces, ok, si yo me hago la pregunta, what do you do every day? Ok, me hago la pregunta, agarro un cuaderno y empiezo en lo que sé, el español. La traduzco, ¿no? ¿Qué haces todos los días? Ok, empiezo a pensar. Ahora, trato de ser natural. A nadie le interesa saber que me lavo los dientes, que me baño, que voy al baño. Uh-huh. Que es lo típico, el error típico de un estudiante al principio es como decir todo, ¿verdad? No, sino que vamos a ser más naturales, es decir, me levanto más o menos lo que vimos ahora, at about 4:30, a las 4:30 más o menos, ok. Luego me preparo, no digo todo lo que hago, sino que me preparo para ir al trabajo. ¿Y por qué en español primero? Y dirá, ah, porque tengo que aterrizar en el español. Ahora les pasaba bastante. Les decía, what do you do every day? Ok. I woke up, me decía uno que ya sabe. I woke up at 5:30 y me empezó a hablar en el pasado. Entonces es de ubicarse en el presente. Me levanto a tal hora, me preparo, salgo de mi casa y luego, es algo que no hacemos también en español, usar conectores. Y luego voy a la parada de buses, caliento el carro para evitar el tráfico. En inglés evitamos dar explicaciones, en español no. ¿Okay? Uh-huh. Salgo temprano para evitar el tráfico. Usualmente llevo a mis niños, los dejo en el colegio, ¿ya? Pero debido a la pandemia ellos se quedan en la casa. ¿Ya? Todo eso lo puedo decir en inglés. Ahora que ya lo tengo en español, me voy y empiezo a traducirlo yo. ¿Qué de lo que ya escribí que conozco? Yo me levanto. ¿Cómo digo yo me levanto? I wake up. Ese ya me lo sabía. I wake up. Ajá. ¿A las 4:30? I wake up at 4:30. 30, ajá. 4:30. Ah, esa es una duda que tenía, que tengo yo. Es que había escuchado que algunos dicen 30, 30. Entonces no sé cuál es la... Okay. ¿Cómo se dice realmente? ¿Cómo salgo de esta duda? A ver. Se podría Yuclish. Come on. A ver. Le voy a enviar un link. Y usted lo puede ocupar también. No se lo puedo mostrar, creo. Bueno, a ver. Quiero ver si están números. Nunca he buscado números. Sí están. Ok. En esta página yo voy a poder buscar cualquier palabra. Si son números, lo que va a hacer es escribir las letras 30, deletreado 30. Ok. Esa es la página, juglish.com. Es un buscador de videos y busca específicamente donde se dice esa palabra en cada video de YouTube. Y usted puede ir saltando ahí de video en video. Al principio le va a pedir que seleccione un acento. Vamos a elegir US. Ok. US, o sea, United States. No australiano ni United Kingdom. Ok. Y por ejemplo, si quiero decir schedule, no, no es más difícil. Quiero decir comfortable. 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 Lo más americano es comfortable. Ok. Un británico diría comfortable. Comfortable. Y es aceptado también. Comfortable, comfortable. Ok. 30. Sin abrir mucho la boca, solo pongo la lengua entre los labios. Perdón, la lengua entre los dientes. Y le saco un poquito la lengua. Ok. A medida que introduzco la lengua, soplo un poquito. Digo 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 33. Es como una Z, ¿no? Cada vez que veo una TH es una Z. 33. A ver. Okay. Igual otra que tenía que anotar es que igual la pronunciación en it is, o sea, ¿es it is o es it is? It is. O sea, usted puede decir it is,
It is, pero suena más británico, suena no natural. Un americano puede notar que usted es latina si pronuncia demasiado golpeado las palabras. Y ellos suelen hablar así. Cada vez que la T o la D está entre dos vocales, suena a R. A R. Entonces, it is. Por ejemplo, ¿cómo leería esta oración? Ahí en el chat. I have to go to church. 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 To church. 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 Ajá. No todo el tiempo voy a respetar esa regla de que la T se convierte en una R. I have to. No podría decir I have to go. Soy raro. I have to go to church. Go to church. Ahí se convierte en la T y la O en U. I have to go to church. I have to go to church. I have to go to church. Go to church. Church. A ver, le da risa a los alumnos cuando les digo. Dígame esta palabra, por favor, le digo. Ok. Ahora quítela. Lo del gallo. Church. 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 Simple. Yo ocupo mucho la fonética comparativa entre el español y el inglés. Uh-huh. Y sirve, funciona mucho. Sí, porque la gente relaciona, ¿no?, con lo que ya conoces. That's really good. I have to go to church. I have to go to church. I have to go to the beach. Esa lo puedo cambiar. The beach. The dentist. The game. I have to go to the game. Go to the game. Go to the game. Go to the church. I have to go to the church. Y eso me sirve mucho para hablar rápido, sonar súper natural. Ok. Igual, ¿cuál es la diferencia entre you de usted y you de ustedes? El contexto. Solo en contexto voy a poder definir si usted le está hablando a ustedes o a tú. ¿Ok? No es que se le agregue la R. No, your sería ya el adjetivo posesivo. This is your pencil. It's your class. It's your fault. Okay. Así los posesivos. Ajá, adjetivos posesivos. His, her, la última yours. Que tenía aquí anotada. Uh-huh. Igual que si es Apple o Apple. Apple. Uh-huh. The apple. Okay. Uh-huh. Solo con abril. Bueno, más que todo, sí. Más que todo es la pronunciación lo que. Sí, claro. Es más difícil. Sí, sí. O sea, están empezando ahorita. No se preocupe. Tiene mucho tiempo. Pero sí le recomiendo muchísimo enfocarse en la boca de su teacher. O sea, ante todo en estas clases virtuales y aún que estuvieran presenciales, fíjese mucho cómo mueve la boca. ¿Ok? Uh-huh. Y si incluso atrévase a decirle a cualquier teacher de nosotros, decirnos, puede articular un poquito más despacio. ¿Ya? Eso es un tip, créame, que le va a salvar mucho. Porque es mejor pasar el ridículo una vez, que uno cree que es el ridículo, pero le está ayudando hasta el profesor. ¿Ya? Eso es bueno, ok. Cualquier cosa, ahí estoy en el chat, guarde mi número, si me quiere escribir preguntas sobre inglés, aquí estoy para servirle, ok. Ok, muchas gracias, teacher. Good night, bye. Good night.